Amigos, como el otro que me dieron estaba tan activo, me trajeron este otro que es como tener un animalito muerto prácticamente. Vean, apenas le siento los latidos del corazón. Esto es lo que hay fuera del local y es algo bastante triste. Por ejemplo, vean esta nutria desesperada buscando por dónde salir de aquí. Corre para un lado, corre para el otro, pega en el vidrio. No, y huele bien fuerte. Antes olvidé contarles, al primero que llegamos olía horrible. No, es como que si estuviera sacando la mano para pedir ayuda. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy tenemos un video impactante, triste y muy complicado de grabar, porque hoy queremos grabar algo que pasa aquí en Japón, y es que hay cafés con animales. Básicamente, les explico así rápido para ponerlos en contexto. Son cafés donde usted puede ir pues a lo que es una cafetería a tomar café, a comprar repostería, pero además puede ir a tocar ciertos animales. Lo que ha pasado con estos cafés es que empezaron con animales domésticos como perros, como gatos. Ya vamos a ir entendiendo el contexto, porque se va a una cafetería a tocar un perro, porque es difícil incluso tener un perro aquí en Japón. No hay ni siquiera perros callejeros, y no es porque se los coman. Según hasta donde tengo entendido, en Japón no comen perro, pero esto ya va llegando a otros niveles. Me imagino que cada vez pues el público va exigiendo algo más raro, algo más exótico. Entonces, un estudio que realizaron descubrió que hay más de 450 especies, si no me equivoco, ya en la actualidad en estas cafeterías, y que aproximadamente unas 50 están en peligro de extinción. Se cree que muchas de las especies que nos vamos a encontrar en estos lugares fueron capturadas de la naturaleza, aunque a la hora de reportar el ingreso al país y la forma en que la compraron, pues eso se camufla y se mete como que si fuera un animal que se crió en cautiverio para la venta. Entonces, es un problema realmente desde antes de ver todo, que no he visto nada, no he visitado ninguna. Les digo, si vienen a Japón, no lo apoyen. Esto lo hacemos meramente para que ustedes vean este problema que pasa y para que no lo apoyen en ninguna parte del mundo. Por cierto, ojo, no crean que vamos a ir a meternos a un lugar oscuro, a un lugar tenebroso para grabar esto, no. Lo vamos a grabar en una de las principales ciudades de Japón para que vean lo normal que es, pero va a ser bien complicado porque en ninguno de estos lugares permiten grabar así como yo estoy grabando. No sé si me van a dejar ingresar con el celular, quizás tenga que actuar como que estoy feliz hablándole a la cámara, como un turista grabándole un video a la familia o qué sé yo, pero vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Este es el primer lugar que andamos buscando, donde se puede tomar café con búhos a $14 la hora, según lo que estoy viendo por ahí. Today no time, full today. Oh, I can tomorrow. Arigato gozaimasu. Amigos, no nos pudieron recibir porque estaba full. La única manera de visitar el lugar me dijeron que era reservando, que incluso mañana todavía estaba lleno también, para que ustedes se imaginen la cantidad de clientes que llegan a estos lugares. Por dicha, simulé que estaba como emocionadísimo viendo los animales y logré hacerles unas tomas a los búhos. Tal vez aquí no se logra ver tanto, pero los búhos, por ejemplo, están amarrados de una patita, y estos son animales nocturnos, son animales que funcionan de noche. Entonces me imagino yo que al tenerlos ahí, yo no soy experto ni mucho menos, pero me imagino que al tenerlos ahí expuestos a la luz del día y a luz artificial, tienen que estar como aturdidos, como atontados. Pero aquí se puede ver claramente cuál es la temática. Es básicamente entrar como este grupo que están viendo aquí y comer con los búhos por ahí a la par. Por lo que vi al fondo, también los búhos se podían manipular, se podían tocar, y entonces la gente va y se hace las fotos y todo esto. La situación es la siguiente: me empecé a dar cuenta que todos estos lugares de animales están completamente reservados. Es prácticamente imposible llegar y entrar así un día normal. Entonces, alguien que me vio viendo mucho los carteles de animales se me acercó y me dijo que era una oficina de turismo, que me podían vender entradas, que a dónde quería ir. Entonces yo le dije que qué me ofrecía, y me empezó a mostrar todo lo que hay disponible. Yo creía que llegaba como hasta búhos, serpientes, pero no. Ahorita acabo de comprar una entrada para ir a algo
algo incluso que se hace llamar un zoológico kawaii, donde vi zorros, vi que tenían especies así bien exóticas y me vendieron entradas también para ir a tocar serpientes, para un montón de cosas tenían ahí. Entonces ahorita vamos caminando por esta calle, andamos buscando el establecimiento, no sé realmente qué nos vamos a encontrar, pero ya tenemos una entrada, a ver si les puedo grabar dentro de uno de estos lugares. Pero ojo, también la idea de esto no es dejar mal a las personas que nos encontremos ni a los que estén ahí dentro. La idea es simplemente hacer conciencia aquí entre nosotros. Quizás muchas de esas personas ni siquiera lo saben. Vean, aquí nos encontramos el cartel con un montón de animalitos. Ya de aquí en adelante no sé si les voy a poder grabar, pero vamos a ver. Oh my god, look this cutie. Hi. Amigos, eso es bien difícil de procesar. Vean cómo este animalito busca esconderse, como busca meterse en alguna cuevita o en algún lugar. Sinceramente, ay, pobrecito. Sinceramente, no recuerdo cómo se llama esta especie. No recuerdo cómo es que se llama este animal. Pero se notan como si estuvieran atontados, como si estuvieran débiles. De hecho, vean, el bichito solo busca meterse en un lugar oscuro. Busca meterse seguro donde nadie lo vea, donde nadie lo moleste. Se me está metiendo aquí atrás. Vean, el mío se escapó y empezó a correr como loco, seguro siente que nunca había tenido la oportunidad. Amigos, como el otro que me dieron estaba tan activo, me trajeron este otro que es como tener un animalito muerto prácticamente. Vean, apenas le siento los latidos del corazón, pero no reacciona, no está despierto, está como sedado para que los clientes lo puedan tener en las piernas. Es muy triste ver esto. Pobrecito amigo, pobrecito, tener que estar pasando por esto. Además, imagínense estar en contacto con seres humanos todos los días, que los estén agarrando y tocando. Aquí incluso tienen un zorrito, se puede acariciar este zorrito que tienen aquí, que volvemos a lo mismo, es como que si estuviera sedado, no reacciona. Un animal dormido obviamente al sentir un contacto o algo se va a despertar a ver qué está pasando y está como sedado. Qué difícil. Ni siquiera me pude quedar el tiempo que había contratado, me invadió una tristeza, se me contagió la tristeza que tienen esos animales. Solo entrar, lo que me encontré pues era un lugar decorado de forma como kawaii, que ya les había dicho que es una palabra que se utiliza mucho aquí para describir algo que es demasiado lindo, demasiado hermoso. Entonces todo decorado de esta manera, un encierro con suricatas, habían suricatas en un espaciecito diminuto. Luego otro encierro con un animal que no recuerdo bien cómo se llama, creo que son hurones, pero no estoy seguro. Que ese animal, por lo que estaba viendo, estaba completamente sedado. Y antes les dije que este video no va en contra de la gente que iba a aparecer ahí en los videos ni nada, pero de cierta manera sí me molesta cómo no notan que los animales no están bien, cómo no notan que el animal está sedado. Es que era como tener un animalito muerto en la mano. De hecho, que en unas escenas se ve donde ella las agarra como que si ese animal estuviera muerto prácticamente. Y yo me pregunto, y muchas de las personas que estaban ahí estaban riendo y fotos y todo, ¿cómo no tienen como esa cierta empatía? Después me encontré una zona en la que había anteriormente una capibara. Eso no me lo llegué a esperar. La capibara, si no me equivoco, es el roedor más grande del mundo. Es un animal completamente salvaje que no está hecho para vivir ahí, y menos en ese espacio, en un espacio de cerámica. Es que ni siquiera es un suelito de pasto, ni mucho menos, la pura cerámica y una tina, y a saber si esa tina la llenaban con agua de cloro, porque la capibara creo que vive bastante en el agua. Y decía en un cartel, que esto yo no sé qué tan real puede ser, decía en el cartel que la capibara sufrió un accidente en una piernita, entonces que la llevaron a un hospital y que cuando ya se estaba curando, repentinamente murió. Literalmente eso decía el cartel. Y en vez de la capibara, ahora lo que hay es un zorro, amigos, en una cafetería. Después vi que era posible manipular las suricatas, que igual estaban como un poquito sedadas, no estaban completamente activas. Y también se podía tratar con un erizo. Le daban a uno un guante para que pudiera manipular un erizo ahí en esa cafetería. Llegando a un lugar donde al parecer vamos a poder manipular serpientes. Este es el café con serpientes. Es literalmente tomarse un café y usted selecciona una de todas las serpientes que hay por aquí para que se la pongan en la mesa. Esto, a mi parecer, es como un
un serpentario, se podría decir, donde usted viene a tomar café. Vean esta serpiente que tenemos por aquí, albina. Nunca había visto una serpiente así, la verdad, ni tampoco había visto una serpiente como esta. Esta se llama una boa arcoíris de Brasil, y hay algunas especies por aquí que están bien exóticas. Tienen algunos ejemplares que sí están bien grandes y diferentes. Por ejemplo, vean la cabeza de esta serpiente. Yo nunca en la vida había visto una serpiente así. Vean estas otras que hay por aquí. Me imagino que aquí vienen realmente amantes de estos animales, porque usted puede comprar cuadros con fotos, e incluso por aquí estoy viendo que venden piel. La piel que van mudando la tienen a la venta también. Leí que también es un hotel de serpientes, entonces me imagino que la gente que tiene serpientes aquí en Tokio, si va a salir de paseo o así, al igual como existen hoteles de perros, las traen aquí y aquí se las cuidan, se las alimentan, les dan medicinas y ese tipo de cosas. Yo no soy ningún experto en serpientes ni en animales, pero yo me imagino que vivir en una caja, estar condenado a estar en una caja donde constantemente humanos lo están manipulando y haciendo de un lado para otro, una caja en la que usted ni siquiera se puede estirar, no debe ser nada bonito, y no creo que sea saludable tampoco. Y además, como la serpiente normalmente es un animal tranquilo, como esta que ven por aquí, que puede estar ahí quedita en un solo lugar, pues nos hace creer que aquí en estas jaulitas también están a gusto. Pero si aquí hay alguien que sepa, nos puede contar mejor. Pero son animales salvajes, animales que recorren el bosque kilómetros literalmente. Incluso se puede pagar un extra para manipular las serpientes, tocarlas, sostenerlas, hacerse fotos, que yo sinceramente no lo quería pagar, y me acaban de decir que la entrada que compré allá en el centro de turistas ya la incluían. Probablemente me metieron la más cara. Entonces ahorita me dijeron que me sentara, que leí unas instrucciones, que a veces las serpientes lo pueden morder a uno, entonces que mantenga la calma. Vean, esta es la serpiente que vamos a manipular. Taiyo, Taiyo. Esta es la raza. From Tokyo. Me está diciendo que no le toque la cabeza. Uy, Dios mío. Bueno, sobrevivimos a las serpientes en Tanzania. Deberíamos de poder sobrevivir a esta. Vean el color, qué llamativo que es. Yo no sé por qué la veo como en posición de ataque. Siento que me va a morder. Quiero que vean esta serpiente de Taiyo. Esta serpiente me está diciendo el muchacho que es de Tokio, y quiero mostrarles cómo se pueden manipular las serpientes aquí en el café. Además, es una serpiente que nunca había visto. Vean los colores que tiene, y está tratando de estrangularme por lo que veo. Vean cómo se me enrolló en las manos. También leí que ellos no se hacen cargo de si se daña la ropa, porque a veces las serpientes se orinan. Por eso me pusieron el paño aquí abajo. Definitivamente sí me vendieron la máscara. Imagínense que la entrada que compré incluía manipular dos serpientes diferentes. Esta es una Shirasu. Vean esta serpiente, nunca había visto algo así. Algo que leí que no puedo comprobar si es verdad por el idioma, no puedo preguntar, es que algunas de estas cafeterías incluso venden los animales. Obviamente los que son permitidos, como les digo, todo lo que estamos viendo hoy es regulado, todo es completamente regulado. Entonces los que venden, si los venden, tienen que ser animales que está permitido venderse. Pero leí que, por ejemplo, una pitón puede valer $600, $1,000. No me imagino cuánto puede llegar a valer una pitón arcoíris como esa que acabamos de ver. O no sé si se puede comprar una suricata para que se la lleve para su casa. Esta moda y estos locales, según lo que entiendo, empezó en Taiwán. Ahí fue donde abrió el primer local de un café con gatos. Ese sería el origen. Me imagino que de ahí pasaron a los perros. Entonces vamos a ver si logramos encontrar alguno de estos dos animales. Y aquí puede surgir una gran pregunta, como ¿por qué fue un modelo de negocio que funcionó? ¿Por qué funcionó abrir un café donde usted puede acariciar a un perro o un gato, si eso es algo que en Latinoamérica, por ejemplo, nosotros tenemos hasta en la calle? Gatos callejeros, perros callejeros.
callejeros. Pues esto se popularizó en Japón porque se dice que en Japón es más fácil tener un niño que tener un perro. Se considera un lujo para un joven, por ejemplo, tener un perro, porque un perro necesita de tiempo y de dinero. Usted tiene que dedicarle tiempo para alimentarlo, para sacarlo a pasear. Probablemente si usted trabaja, tiene que tener el perro en un espacio grande o tiene que llevarlo a un hotel para perros. Entonces, por esta razón se considera que es algo para ricos. Además de que muchas personas alquilan un apartamento y normalmente no se permite tener mascotas en estos apartamentos de alquiler. Tiene que ser muy similar al caso de los gatos, y también en el caso de los gatos pasa que en estos cafés con gatos, al parecer usted se puede encontrar diferentes razas, diferentes tipos de gatos. Entonces, como que usted va al café para interactuar con ellos si usted no puede tener en su apartamento, o si usted ya tiene, para conocer otras razas, para conocer acerca del cuido, etcétera, etcétera. Por eso se hizo tan popular en un principio este modelo de negocio en Japón. Estamos viendo un café con perros y es con este famoso perrito japonés. Vamos a ver si les puedo mostrar un poco acerca de este lugar. Fui a preguntar y me dijeron que está sold out, que hoy y mañana ya está todo reservado. Volví a la oficina en la que antes conseguí las entradas a ver si tal vez tenían algún truco por ahí escondido para conseguir entradas a ver a los perritos, pero me dijeron que el café de los perros es tan famoso que ellos no le venden entradas a nadie más, solo ellos las venden, y que solo hay uno aquí en toda esta zona, entonces que va a ser imposible visitarlo hoy. De igual manera voy a ver si logro dejarles unas imágenes de cómo son los cafés de perros y de gatos por aquí para que ustedes los vean. Son animales domésticos, sin embargo aquí sí no sabría decirles qué tan bien o qué tan mal está. No sé, esa manipulación masiva que tienen todos los días, qué tan bueno les haga. Si alguien conoce, lo puede escribir por aquí, pero al menos se puede decir que estos animales son domésticos. De igual manera, sí me ofrecieron una entrada, me dijeron que quedaba una entrada para ir a un café con nutrias, que no es que los animales que hayamos visto no sean salvajes, vimos suricatas, pero me llama demasiado la atención cómo pueden tener las nutrias, que son extremadamente salvajes e incluso son animales peligrosos, tienen unos dientes con los que hay que tener cuidado. Vean qué curioso, la gente que está aquí atrás son parte del grupo de los que me habían amenazado en el barrio rojo. Cómo se encuentran por todas partes en las esquinas, son nigerianos, según lo que estuve averiguando. Para llegar a este lugar de las nutrias hay que cruzar toda esta ciudad, así que les voy a enseñar cómo son las ciudades aquí en Japón. Creo que no les he hecho un video así sin cortes, caminando por algún lugar. Entonces vean, por ejemplo, los días de lluvia es como una batalla de sombrillas, les había contado. Y vean cómo hay negocios comerciales de todo, en especial estos de comida, y la gente se forma lo que tenga que formarse para poder comprarlo. Igual se ve delicioso también. Nos encontramos también a sus ídolos, los ídolos del K-pop. Vean lo que les comentaba de los nigerianos. Vean este que está a la derecha ofreciendo cosas. Nos encontramos ventas de uniformes de cosplay, cosas de anime, una tienda completa únicamente de dulces. Justamente aquí están anunciando un café con gatos, pero ya me dijeron que está lleno también. Llegamos. Esto es lo que hay fuera del local y es algo bastante triste. Por ejemplo, vean esta nutria desesperada buscando por dónde salir de aquí. Corre para un lado, corre para el otro, pega en el vidrio. No, y huele bien fuerte. Antes olvidé contarles, al primero que llegamos olía horrible. Vean aquí, por ejemplo, nadan en círculo como desesperadas. Me imagino que del estrés. Estos son animales bien, bien salvajes. Vean la pobrecita. Vean esta, qué lindas, amigos. Cómo me duele. Lo siento, amiguita. Vean cómo corre de lado a lado. Del estrés probablemente. Vean cuando llega al vidrio cómo hace. Oh, qué difícil. Veanla, qué linda, cómo saca la manita. Vean esta a punto de romper la jaula con ganas de salir. Vean cómo se muerden. Se muerden entre ellas con ganas de salir, desesperadas. No, es como que si estuviera sacando la mano para pedir ayuda. Si llegan a venir por aquí o en cualquier lugar del mundo, no apoyen estas cosas, amigos. Qué animales más lindos, amigos. Pobrecitos. No sé si alcanzan a escucharlos, pero hacen sonidos como chineados. Vean los dientes que tienen, son muy peligrosos en estado salvaje. No sé aquí si se pueden volver locos, pero los andan paseando y usted los puede tocar por un momento cuando pasó ella, por ejemplo, ahí como vieron. No sé si lo alcanzan a notar, pero vean cómo están todos chamusqueados. Esos son mordidas. Probablemente se muerden del estrés. Vean cómo tienen los cuerpos, partes en las que falta pelo. Estos que están aquí en esta zona son para personas que pagan un extra y se meten a jugar con ellos, pero está sold out. No lo iba a pagar de igual manera, pero aunque quisiera pagarlo, no hay espacios para hoy ya. Y ya,
Básicamente de esto se trata. Aquí tenemos erizos que podemos acariciar. Por allá tenemos las nutrias. Y hay otro animal que no he visto ahora que me acuerdo. Vamos a ir al otro lado a ver qué animalito es el que tienen por aquí. ¡Ay, vean! Es una chinchilla. Es chinchilla, right? Oh, beautiful. And the bunny. Oh, so beautiful. Yes, I want... Can I touch? Oh, thank you. Tengo que simular que me alegro siempre que veo algún animal para que no les parezca raro que esté grabando. Este es un conejito. Bueno, un conejote, vean el tamaño. Pero lo que me llama más la atención es lo que tengo atrás. Es una chinchilla. Vean por acá donde hay más. Está esta por aquí. Está esta por aquí. Y estoy viendo que tienen el precio. Al parecer esta usted sí la puede comprar. Me trajeron una chinchilla para acariciarla y estaba viendo que esos animales los venden en $700 aproximadamente. Cada uno. Que salir, amigos, no puedo más con el olor. De hecho, que me entraron ya ganas de vomitar y también con la tristeza, la verdad. Si algún día vienen por aquí o en algún país donde haya algo similar o ven un animalito que tengan amarrado para que usted se tome una foto o algo así, no lo apoyen, porque esa demanda es lo que hace que existan estos negocios. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció todo esto que vimos. Cuéntenme qué opinan ustedes. Ya saben, no lleguen a apoyar ninguno de estos lugares ni nada parecido. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy tomó café con una serpiente.